Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de estas entrevistas electorales. Y hoy nos encontramos con Peña Martínez, andorrana, candidata de Unidad Popular en Aragón al Senado. Buenas tardes. Buenas tardes. Directora del Colegio Gloria Fuertes de Andorra, sí. Miembro desde hace muchísimos años de Izquierda Unida y concejal del Ayuntamiento de Andorra desde las pasadas elecciones municipales. ¿Por qué ahora este nuevo paso? Sí. Pues, a ver, como has comentado, pues tanto mi militancia en Izquierda Unida desde que existe, como también desde estudiante en el movimiento feminista y desde que empecé a trabajar en el sindicalismo de la educación, pues he sido una persona que siempre pues me han inquietado el tema de la mejora de las diferentes circunstancias sociopolíticas que tenemos. Y bueno, pues he sido también durante 15 años coordinadora local de Izquierda Unida en Andorra. ¿Por qué este momento? Pues bueno, yo entiendo que este ya era un buen momento, como lo fueron las elecciones locales, de dar un paso más en mi compromiso, porque entiendo que estamos ante un momento histórico de cambios políticos que espero que así se confirmen con las elecciones del día 20. Y por otra parte, estoy muy ilusionada realmente pues con la candidatura de Unidad Popular, porque pienso que esa conjunción de personas que, aunque desde diferentes partidos políticos, en el caso este de Aragón, pues la confluencia de Chad, Izquierda Unida y también de personas independientes, pero que compartimos lo sustancial para la transformación que pretendemos, pues era un momento adecuado. En las elecciones municipales, por ejemplo, no en el caso de Andorra, pero por ejemplo sí que en el caso de aquí de Alcañiz hubo confluencia, candidaturas comunes entre Izquierda Unida y miembros de Podemos. En las generales no se ha podido llegar a ese acuerdo. ¿Por qué? A ver, como parafraseando un poquito a Alberto Garzón, que esta mañana pues en una rueda de prensa mientras presentábamos la candidatura le han preguntado. Bueno, pues yo creo que las personas que nos estén viendo, si han seguido un poco el proceso a través de los medios de comunicación, concretamente pues la apuesta de Izquierda Unida para trabajar en una candidatura común de confluencia de la izquierda pues ha sido total. Ahora bien, pues llegado un momento, Podemos pues tenía un planteamiento diferente. Vamos, el planteamiento era que quienes ellos seleccionaran se integraran en sus candidaturas. Evidentemente no es esa la apuesta de convergencia de la izquierda que nosotros planteábamos. Y bueno, pues ha quedado la situación de la forma que conocéis. ¿Qué distingue a la candidatura de Unidad Popular de la de Podemos? Quiero decir, yo no voy a hacer como un análisis pormenorizado de lo que distingue, porque también tendríamos, no sé, eso sería lógico un debate si en el otro lado estuviera una persona de Podemos. Yo sí que tengo la opinión de que en los aspectos sustanciales que tienen que ver con una transformación necesaria de la vida política de este país, en esos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no puede continuar una ley electoral como la que tenemos, que está hecha pues a la medida de los partidos mayoritarios y en su día también para que aquellos partidos nacionalistas con una circunscripción más pequeña pues sacaran más representantes, les apoyaran. Estamos de acuerdo también que es absolutamente inaceptable todo lo que estamos viviendo con el tema de la corrupción. El factor del empleo tiene que ser crucial, la reversión ya no digo el mantenimiento de los derechos básicos y sociales, la reversión de todo lo que hemos perdido
durante estos años con los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales. Y el Estado tiene que ser garantista de que se cumple la Constitución con el derecho, como he dicho, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, por supuesto. Yo creo que en todos esos temas, por supuesto, confluimos. Y matices que nos separan, ya digo, objeto de un debate, claro. ¿Teme que muchos de los votos de la izquierda se vayan a Podemos? A ver, pues exactamente la palabra temer, no, lo lamentaríamos, evidentemente. Digo que lo lamentaríamos, no en el sentido de que lo saque Podemos, que también queremos que saque buenos resultados. Nosotros vamos a hacer pues el mayor esfuerzo por llegar en esta provincia, que sabéis que es tan difícil, ¿no?, por la dispersión geográfica que tenemos de la población, pues por llegar al mayor número de personas y no solo exponerles lo que nosotros pensamos, también establecer diálogo y debates. Entonces, pues lo que pensamos es que pues muchas personas con planteamientos de izquierdas también van a confiar en nosotros, porque tanto Xunta Aragonesista como Izquierda Unida, bien, pues fuerzas con mucha menor representación que los partidos mayoritarios, pero nos conocen, saben cómo trabajamos y además pues la ciudadanía también conoce, por la difusión que se ha hecho desde algunos medios, que las candidatas y candidatos hemos sido elegidos en unas primarias abiertas totalmente a la población de Teruel. Somos la única candidatura que estamos ahí porque en unas primarias abiertas en las que podía participar todas las personas que quisieran, nos votaron. Hablando ya de propuestas, la provincia de Teruel cuenta con más de 8.000 parados. ¿Cómo se puede combatir el desempleo? Porque precisamente Alberto Garzón habla del trabajo garantizado. Bien, por una parte podemos hablar del trabajo garantizado en lo que es el formato que se ha ido también perfilando con el trabajo colaborativo que se ha hecho en el programa electoral. Este empleo garantizado pues pretende, con los estudios económicos que se han hecho, el poder pues llevar a cabo aproximadamente en un año, pues creo, si no recuerdo mal, luego lo comprobaré, que era un millón de empleos, perdón, en un año no, en cuatro años, 1 millón de empleos, y sería claramente una apuesta de dinamización, diríamos, del sector público, no en la figura solo de funcionariado contratado laboral, sino diríamos que potenciando y fortaleciendo necesidades que tenemos, que ahora pues no pueden ser cubiertas pues por insuficiencia también de los fondos públicos que se destinan y que tampoco hay empresas privadas. Actualmente en este país es que pagamos impuestos la clase trabajadora con unos sueldos de un rango X, ¿no?, más pequeños, más grandes, porque ahí tenemos nuestra nómina de donde se nos detrae. Y por supuesto, en ese sentido general, pues ya sabéis, las famosas SICAF, esas empresas que se montan de una ingeniería laboral y demás y que pagan el 1%, pues no. A ver, es que lo que es la cotización en materia impositiva es que tiene que estar de acuerdo con las rentas del capital. Y igual que lo está en el salario y no paga lo mismo de IRPF una persona que, desgraciadamente, pues hay muchas que ya han bajado de ser 1.000 euristas, que cobra 800 euros, que una que cobra 1.500, que una que cobra 2.000, pues el otro tema es igual.
Sanidad y educación son dos competencias que están transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones pues ocasiona agravios comparativos. En el último caso, el de los niños de Caspe, que no pueden acceder de momento al medicamento para la distrofia. No sé cómo ustedes si tienen pensado una mayor uniformidad entre comunidades para terminar con estos agravios. A ver, claro. Esta uniformidad que decimos se situaría en lo que sería una carta de nuestros derechos, entre los cuales, por supuesto, son prioritarios educación, sanidad y vivienda, además de otros que podemos citar. Y sí que entendemos que tiene que haber medidas de equidad para que eso sea posible, porque además en esa desventaja, en nuestra provincia de Teruel, pues estamos un tanto por ciento pues muy elevado de las personas que vivimos en el ámbito rural y bueno, pues excluyo de esa ruralidad con mayores carencias muchas veces pues a las localidades que somos más grandes, pues como pueda ser Alcañiz o pueda ser Andorra. Y evidentemente el garantizar esos derechos, aunque las transferencias estén hechas a las comunidades autónomas, depende totalmente del Estado. A ver, depende totalmente del Estado porque el Estado tiene que ser el garante de los fondos económicos para que ese principio de equidad sea independientemente del territorio en el que vivamos. Hablando también de reformas, ha vuelto a salir otra vez en debate el papel de las comarcas y las diputaciones. Tan solo las comarcas ya le cuestan al gobierno de Aragón 20 millones de euros al año. ¿Qué harían con ellas? ¿Qué quieren hacer? A ver, nuestra apuesta es muy clara y decidida y esto no es un debate de los últimos días. Quiero decir que llevamos ya unas cuantas elecciones hablando de cuál es nuestra apuesta. Nosotros, aunque, bueno, puedo decir que en principio cuando se implantaron las comarcas teníamos algunas dudas de la eficacia, hoy en día tenemos claramente repensado y claramente valorado que desde luego la organización territorial de Aragón tiene que ser las comarcas. Tienen que ser las comarcas, ¿por qué? Porque las comarcas son las que aglutinan a ese entorno de relación que se viene produciendo a lo largo de los tiempos y que también hace posible y ha hecho posible que municipios muy pequeños puedan acercarse a una igualdad de oportunidades con los más grandes. O sea, nosotros en lo comarcal lo tenemos claro. Ahora bien, ahí hay que hacer un estudio e introducir mejoras y cuestiones diferentes. ¿Sobran los políticos, o sea, comarcas solo con funcionarios que gestionen los servicios? No solo. Entendemos que haya una representación política, pero no en el número que están ahora. Por ejemplo, aquí en el Bajo Aragón son 20 pueblos, dos cargos, y hay dos cargos políticos, dos políticos liberados. No sé si eso le parece demasiado. A ver, más que analizar concretamente un caso, porque bueno, yo tampoco conozco el volumen de trabajo que hay aquí, diríamos que nuestro punto de mira está en definir, por supuesto, una representación política, porque esa es necesaria para llevar a cabo políticas. Quiero decir, hasta ahora, los últimos 4 años, pues la política tanto en nuestra comunidad autónoma como la ha llevado el PP y estamos en desacuerdo. Y evidentemente los técnicos pueden desarrollar políticas, pero no ser quienes las inicien, pero con menor número que el que está ahora y desde luego con una limitación de salarios, etcétera. No puede ser que cada uno se ponga lo que quiere cobrar, porque es que eso no puede ser. Eso por una parte. El tema de las diputaciones provinciales lo tenemos clarísimo. O sea, Aragón tiene que ser una única circunscripción territorial con las comarcas, bueno, pues las que están, o es verdad que hay algunas que son muy grandes, otras muy pequeñas. Quiero decir, ya hace años que están funcionando y convendría también pues revisar y planteárselo. Pero bueno, nuestra apuesta es por las comarcas. Porque si te digo lo que pensamos de la diputación, pues pensamos que
los hechos pues nos lo dicen sucesivamente, que bueno, pues es un órgano de representatividad por el número de votos que se obtiene en los municipios, pero que viene actuando de una manera clientelar al distribuir sus fondos económicos, que son muchos, y nosotros eso no lo compartimos. Creemos que para hacer las ayudas correspondientes del FITE, del programa que sea, pues tiene que haber unas convocatorias, tiene que haber unas bases, se tiene que adjudicar sobre criterios objetivos valorados, y en eso vamos a estar de acuerdo. Pero pensamos que para eso no hacen falta las diputaciones. Una organización comarcal bien consolidada, con un número de cargos políticos necesarios para implementar políticas, porque solo implementando algunas políticas podemos lograr cambios, pero desde luego no con ese excesivo número, ni mucho menos con el tema este salarial, que en algunos casos resulta bochornoso. Se está hablando también de regeneración democrática y de transparencia, y el último caso que ha salido a polémica precisamente ha sido el del exalcalde de Andorra y actual coordinador de presidencia de Izquierda Unida Aragón, Luis Ángel Romero, que ha sido nombrado directamente a dedo del gobierno de Aragón, directivo del Instituto Aragones de la Juventud, y que ejerce también como máximo responsable del espacio juvenil Baltasar Gracián de Zaragoza. Este nombramiento ha sido polémico tanto porque ha sido a dedo como porque, según la RPT de este puesto, no se necesitaría una persona con un nivel de cualificación 25, es decir, licenciado o diplomado, cuando él tiene un grado administrativo. No sé, ¿qué opina al respecto? Sí, bueno, yo tengo que comentar que, por supuesto, Izquierda Unida, tanto lo que es Izquierda Unida Aragón como Izquierda Unida Teruel y Andorra, pues estábamos informados pues a través de Luis Ángel Romero, pero que no es una cuestión que atañe a la organización política de Izquierda Unida. Quiero decir, es una cuestión particular suya, pues de, bueno, pues de haber aceptado ese trabajo y verse con la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos nada que decir como organización política. Sí, pero usted como candidata, ¿cómo lo valora? Porque este puesto accedido a él como miembro de Izquierda Unida. A ver, yo te comento que no ha accedido como miembro de Izquierda Unida. Quiero decir, porque él ha sido pues diputado autonómico hasta la pasada legislatura, que como no salió elegido, se quedó en paro. Y entonces pues ha accedido a ese puesto de trabajo que le han ofrecido. Pero desde no luego se le han ofrecido por su vinculación con Izquierda Unida, por su... A ver, como te digo, es una cuestión desde luego particular de él y que no ha pasado por ningún órgano de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida como partido no tiene nada que ver ni en ese ofrecimiento de trabajo, ni que él haya aceptado, ¿no? Quiero decir, pero que usted, no. ¿Cómo, a usted qué le parece personalmente? Ahora que se está hablando tanto de la regeneración, de que las personas estén en su cargo por su valía, de que no continúen con esos dedazos. Ya, pero a ver, yo entiendo que si ese es un cargo de libre designación, ¿no? Pues como muchos de los cargos de libre designación que se pueden hacer a personas de un partido político o de ningún partido político y están cumpliendo un trabajo, pues evidentemente quienes le hayan designado pensarán que puede desarrollar ese tipo de trabajo. Yo es lo único que te puedo decir. Muy bien, cambiando de tema infraestructuras, la 68, que siempre en todas las elecciones es un tema estrella, siempre se habla, sí, y se habla porque no se hace nada y se tiene que volver a hablar. ¿Qué la consideran ustedes prioritaria? A ver, la consideramos absolutamente prioritaria. Quiero decir, en la provincia de Teruel hay muchas carencias, pero digo para el conjunto de la organización, no porque yo pues viva en Andorra y esté ahora aquí en Alcañiz. Quiero decir, para nosotros hay dos prioridades fundamentales en el tema de infraestructuras viarias, que es por una parte el ferrocarril, que allí estuvimos el sábado, y no es que allí estuvimos, allí hemos estado siempre exigiendo lo que tendría que ser una línea ferroviaria del siglo XXI sobre un trazado que está. Y por supuesto, lo que es que la 68 se complete hasta llegar al Mediterráneo.
Y claro, yo lo que tengo que decir en esto es que, bueno, como siempre que se han hecho movilizaciones, quiero decir que quien me conoce ya sabe que no voy a las manifestaciones ahora porque sea candidata para el Senado. Otro sector importante, las minas. ¿Cuál es el futuro del carbón? Nosotros también en este tema, que tampoco es nuevo, nuestro debate nos lo habréis oído decir muchas veces, aunque diríamos que de forma general, por supuesto, la apuesta de Unidad Popular es por las energías renovables como, diríamos, factor energético prioritario, lo que también tenemos claro que mientras no haya una alternativa al carbón que pueda evitar el impacto económico que el cierre de las minas tendría para todo lo que es Andorra y todo el entorno circundante, sí que vamos a trabajar, y así lo hemos venido haciendo, pues muchos agentes sociales y también otros partidos políticos, por apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la térmica. Hemos ido a Madrid las veces que haya hecho falta, hemos ido con marchas apoyando todas las movilizaciones para conseguir del ministro de Industria, que no ha movido ni ficha, ya sabéis, no ha movido ni ficha. Ahora nos ha pasado a eso que llama régimen transitorio. Y bueno, diríamos que nuestra esperanza se cifra en que, bueno, pues que nos libremos por fin del Partido Popular en las próximas elecciones y podamos abordar junto con las organizaciones sindicales y otros partidos políticos una salida. Y porque nosotros la salida la vemos en, primero, implantar todas las mejoras necesarias para eliminar cualquier tipo de contaminación que esté fuera, pues, de lo que diríamos resulte aceptable y razonable. Por lo tanto, nuevas tecnologías para que eso no ocurra. Y después, un mayor plazo, pues, que permita ir explorando, pues, iniciativas y demás, porque sabemos que tampoco es infinito el que duren las minas. Peña, por último, de forma breve, ¿qué voto se debe ejercer este 20 de diciembre? Bueno, claro, pues yo lo que tengo que decir, que ya sé que no estamos todavía en campaña electoral, pero lo que sí que quiero transmitir a la ciudadanía, pues que, bueno, pues escuchen las propuestas que hagamos las diferentes organizaciones, pues a través de los medios de comunicación, comparen también lo que algunas fuerzas políticas están diciendo y que han tenido oportunidad de hacer y no han hecho, que comparen también lo que quienes concurrimos desde Unidad Popular, muchas de las personas estamos vinculadas a candidaturas municipales, y bueno, pues allí tenemos una trayectoria y se conoce lo que hacemos. Y entonces, que analicen y que con ese análisis, pues, depositen su voto. Pero es que es muy importante analizar y desentrañar los mensajes, que no están solo en las palabras, que están en los hechos. Muy bien, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por la visita, Peña. Muy bien, a vosotros por darnos esta oportunidad de dar a conocer algunos aspectos de nuestro programa electoral.